tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos, bueno, pues a esta presentación. A esta presentación que va a hacer este humilde periodista y que siempre, bueno, pues yo siempre lo digo, asistir al nacimiento de un libro, yo creo que a todos los que nos gusta de alguna manera, ya no solo el periodismo, la lectura, bueno, pues siempre es una fiesta. Y como tal, bueno, pues quiero felicitar a su autor por el nacimiento de, bueno, pues por así decir, de su hijo de las letras, ¿no? En este caso yo creo que la fiesta es doble, y en este caso permitidme hablar por experiencia propia, porque cuando se hace un trabajo de recopilación de datos, ya más allá incluso de las experiencias personales, de fechas, de encuentros, de datos, de hechos, al final, bueno, pues van configurando una amalgama de realidades que nos permiten dibujar un semblante, en este caso siempre político hablamos, bueno, pues de una de las personalidades, de uno de los personajes, sin duda más, de mayor actualidad política y mediática en esta democracia que me atrevo a llamar televisada que estamos viviendo. Vivimos, bueno, pues sumergidos en el ciclón, por así decir, mediático, donde dos amos de la televisión que controlan más del 80% de la televisión en España, más del 85% del mercado de televisión, fabrican y desfabrican personajes políticos, personajes mediáticos. Bueno, pues asistimos quizá a otro más, y digo otro más porque, y permitirme el inciso, yo hace un año llevo haciendo periodismo, más de 21, aquí en la ciudad de Madrid, periodismo del que antes se consideraba de segunda división, periodismo local. Yo lo tengo muy orgulloso, lo digo, que se me permita hacer muchos años más. Se me ocurrió hace un año, pues, escribir un libro, un semblante, sobre otro personaje mediático y televisivo, en este caso era Pablo Iglesias. Un libro que, como hacemos los periodistas, pues debe de mostrar datos, y en este caso era crítico. Quiero confesar que, bueno, a partir de ahí, todo tipo de dificultades, ya no solo insultos, porque, bueno, podemos estar más o menos acostumbrados, sino todo tipo de dificultades, incluso yo diría institucionales, pues nos toca padecer, en este caso, en el Ayuntamiento de Madrid. Pero, aún así, yo creo que el periodismo, y en este caso el escribir un libro, tiene enorme mérito, porque al final mostramos a nuestros semejantes las experiencias que hemos vivido, que tenemos todo el legítimo derecho a contar sobre lo que nos ha ocurrido en un plazo de tiempo muy reciente, porque muy reciente son estos personajes tan televisivos que de alguna manera, y se dice así, así lo muestran las encuestas, van a condicionar el futuro político de nuestro país, están configurándolo ya, ¿no? Y entonces, bueno, pues recopilar y mostrar toda esa documentación, yo creo que es un ejercicio, como dicen ellos, de transparencia democrática, ¿no? Un ejercicio de los bolsillos de cristal, las manos limpias, y bueno, y ahí se ve, no hay más que... Confieso que no me ha dado tiempo a leer totalmente el libro, pero he visto capítulos, y he leído capítulos enteros, realmente sorprendentes. Sorprendentes, y ojalá al final, bueno, pues la ciudadanía tenga conocimiento de lo que en él se expone, porque insisto, son datos, hechos, objetivos y muestras. Yo no sé si el libro en sí tendrá recorrido mediático, lo que sí aseguro a su autor, que está aquí y al que conozco desde hace años, de cubrir informaciones locales, en este caso de Leganés, bueno, pues sí va a tener un recorrido ciudadano, casi en virtud de su nombre, ¿no? Si tiene recorrido mediático o no, pues como yo decía, vivimos en una democracia televisada donde dos amos hacen y deshacen. Entonces yo ya eso no lo puedo augurar. En función de mi experiencia, pues tampoco, no sé yo si tendrá demasiado recorrido mediático. En cualquier caso, se recogen testimonios importantes, algunos de ellos estáis por aquí, de gente a la que le ha pasado lo mismo. Es que al final la minoría no es tan minoría, y cuando uno actúa así contra una minoría no tan minoría, bueno, pues yo creo que se fotografía a sí mismo en las páginas de este libro, ¿no?
Yo quiero, como decías, una fiesta siempre el nacimiento de un libro y quiero felicitar a su autor por ello, desearle toda clase de éxitos y que ojalá haya gente valiente que nos muestre perfiles de personajes que en muy poco tiempo se presentan, y yo lo digo así, o nos los presentan televisivamente como si fuesen detergentes, cuando al final, bueno, pues veremos qué ocurre y qué hay detrás, ¿no? Ese es el... Yo siempre hago más caso a los hechos, a los datos, que a las impresiones, a las reuniones, a las actas, a lo que ha ocurrido, a, bueno, pues fechas y todo lo que se puede mostrar. Será precisamente por deformación profesional periodística. Y en este caso, bueno, pues tengo que felicitar a su autor por toda esa recopilación, por ese excelente trabajo realizado en lo que me ha dado tiempo a leer del libro, que promete desde luego, bueno, pues estar de actualidad y estar muy de actualidad, porque a todos sin duda nos interesa conocer, yo creo que el perfil completo de alguien que está llamado, yo ya no sé si por las televisiones, las encuestas o por quién, a ser uno de los protagonistas de los próximos años políticos en España. Insisto, quiero ser breve, mi felicitación a su autor y a todos los que dais testimonio en él de vuestra vivencia y que contáis, bueno, pues por así decir, el maltrato recibido, ¿no? Bienvenidos sean todos esos testimonios y bienvenido sea este libro. Enhorabuena, Carlos. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a Enrique Riobó, director del canal 33 de televisión, de la Guía de Aluche, del periódico de Leganés y de otros medios, por hacer esta introducción. Y ese capítulo de agradecimientos, pues uno muy especial, los que nos acompañan en esta mesa, don José Luis Sánchez, el presidente de la Unión de Ciudadanos Independientes, de UCIN, y de Inmaculada Sánchez, presidenta de la Plataforma de Garantías Ciudadanas. Una organización que denuncia día a día pues, todos los desmanes de Ciudadanos. Ellos también han hecho o han sido grandes colaboradores de este libro del que aparezco yo como autor. El autor le pone Carlos Delgado, pero debe ser una de las obras más corales, más colectivas que nunca se hayan elaborado. Yo quiero aprovechar aquí para dar también las gracias a todos los compañeros de Unión Poleganés y de Tercera Vía por lo que han trabajado en este libro, pero también a otras personas como Jaime Trebuchelli, como Juan Luis, como Inmaculada y como tantas otras personas que también de manera anónima nos han dado información, nos han dado documentación que galvanizan este libro, 240 páginas llenas de testimonios, llenas de documentos, llenas de bibliografía para desenmascarar al gran fraude, al mayor fraude democrático que yo creo que ha habido desde la transición, que es el señor Albert Rivera. También quiero agradecer la presencia de Ricardo Segado, concejal de Movimiento Ciudadano por Cartagena. Gracias, Ricardo, viene desde muy lejos para apoyarnos. Movimiento Ciudadano por Cartagena también conoce muy bien las maneras en las que se comporta Ciudadanos y es integrante de nuestra confederación de Tercera Vía, de la que yo soy presidente y de la que también forman parte mis compañeros de Unión por Leganés y de UCIN. Quiero agradecer, hablando lo comentábamos en Petit Comité antes de comenzar este acto, el blindaje mediático y político que tiene el señor Albert Rivera. Y se percibe al señalar, y en este caso agradecer, los medios de comunicación que han acudido hoy a cubrir este evento. Gracias, y perdonad si alguno se me olvida que me lo comente y también le mencionen, Tendencias 21, La Sexta, esdiario.com, Canal 33, Telesur, Teleganés, El Buzón, Editoriales Madrileños y elplural.com. Destaca sobremanera que no esté ninguno de los supuestos grandes medios de comunicación de prensa escrita, ni El Mundo, ni El País, ni La Razón, ni ABC, precisamente esos que no escatiman páginas y páginas, reportajes, documentos y documentos, siempre alabatorios, del señor Albert Rivera, y no hayan tenido ni siquiera un pequeño hueco para este libro en el que en 240 páginas desmenuzamos al señor Albert Rivera. Antes de comenzar, y sin querer ser muy tedioso, porque yo creo que es muy importante también las preguntas de todos los asistentes, incluso también el testimonio que nos puedan aportar los aquí presentes y los que están ahí, yo creo que también quiero que sea una rueda de prensa, presentación de libro colectiva, como es el libro, que todos nos sintamos partícipes. Aclarar alguna cosa, porque en la parte preparatoria del libro, que llevamos un par de meses promocionándolo y anunciándolo, alguno nos ha llegado a tachar que éramos independentistas, colaboradores de Artur Mas, que nos pagaba Mariano Rajoy,
Tercera Vía es una confederación de partidos independientes locales que lleva muchos años trabajando en este país, desde antes de que existiera Ciudadanos. Eso para empezar. Creemos además en la unidad de España. Creemos en un Estado social democrático de derecho. Creemos en esos valores que algunos partidos pregonan, pero que luego nunca practican. Y les aclaro, ni Rajoy ni Mas nos han dado ningún 3%. Por otro lado, alguno podrá decir que este libro es electoralista, porque lo estamos haciendo de una persona que está en plena proyección mediática, que las encuestas le auguran un gran crecimiento y, pues bueno, a las puertas de las elecciones. Creo que hemos elegido la fecha menos electoralista que estaba en nuestra mano, porque ustedes sabrán que este año, ya me dirán cuándo no era un periodo electoralista. Las elecciones de Andalucía, las elecciones autonómicas y municipales, las elecciones catalanas y las elecciones generales. Nosotros hemos elegido precisamente este momento, aparte de poder haber, porque yo como hombre no voy a poder disfrutar de la experiencia de tener un hijo, pero hacer un libro es como un parto, ¿eh? Yo entiendo que es algo similar en cuanto a la experiencia, y los que han hecho algún libro seguro que me entienden, y si es mujer seguro que más. Lo hemos elegido en un momento en el que Tercera Vía, la confederación de partidos a los que nosotros pertenecemos, no nos presentamos a ninguna cita electoral. No tenemos ningún interés político, ni de obtener ningún tipo de escaño. Ninguno de los partidos que nos presentamos, que formamos parte de la confederación, tampoco lo hace. Unión por Leganés tuvo su resultado, un gran resultado en las elecciones municipales, pero no se presenta en estas. Lo digo para que esta batería, que ustedes saben, además los que la han sufrido, que a partir de mañana este autor no saldrá en los grandes medios, ni el libro tampoco, pero yo estaré en todos los juzgados y tribunales. Seguramente el señor Rivera y sus chicos pues dedicarán todo su tiempo a intentar difamar, calumniar, echar por tierra todo lo que aquí se dice. Pero como decimos también en el libro, la verdad no necesita cómplices y sabemos que antes o después se hará y se abrirá paso. Muchos han preguntado que por qué el título, ¿no? Voy a hacer dos preguntas, ¿no? ¿Por qué el título? Albert Rivera es un lagarto de V. ¿Y por qué el libro? Empezamos la segunda pregunta, ¿por qué el libro? Lo hacemos por responsabilidad. Creemos que como ciudadanos, como personajes además que tenemos una responsabilidad política, un cargo político, no podemos dejar que el mal triunfe. Hay una célebre frase de Edmund Burke que dice que para que el mal triunfe basta con que los hombres buenos no hagan nada. No voy a rogarme ese capítulo de ser un hombre bueno, pero por lo menos regular, como muchos de los que están aquí presentes, y que estamos haciendo esa labor que muchos consideran temeraria, que es enfrentarnos a quien puede ser, muy probablemente, porque sí se ha empeñado el sistema, pueda ser el presidente del gobierno o uno de los que realmente manden en este país. Pues precisamente para desenmascarar, para que los ciudadanos tengan pleno conocimiento de causa de lo que es Albert Rivera y de lo que es Ciudadanos, ese señor que nos venden como tan maravilloso, como ese perfecto hijo, magnífico yerno, mejor nieto y magnífico o extraordinario padre, no es lo que nos están diciendo los medios de comunicación. En una campaña que se puede entender que haya algunos medios que se dediquen a lavarlo, pero lo que no se entiende es que no haya ningún medio que se dedique, o por lo menos no ningún medio masivo, sí que hay aquí algunos presentes, por ejemplo El Plural, que sí que me consta que está haciendo bastantes informaciones muy buenas criticando, pero reconozcamos que no son medios de difusión amplia. Creemos que por responsabilidad con nuestros ciudadanos, que van a tomar ahora una decisión decisiva, valga la redundancia, en estas elecciones, cuenten con un mínimo de conocimiento de causa de todas las formaciones, porque todos sabemos, o la mayoría, la parte buena y mala del PP, la parte buena y mala del PSOE, la parte mala y buena de Podemos, aunque hasta que hizo el libro el señor Enrique Ribó solo era también, como pasa con Ciudadanos, la parte buena, pero nadie conoce, por lo menos no a grandes espacios televisivos o mediáticos, lo malo que tiene Ciudadanos, que yo creo que supera lo de todos los demás juntos. Fíjense lo que me atrevo a decir. Y en cuanto a por qué hemos elegido este título de Albert Rivera, su lagarto de V, los que son un poco de mi generación, un poco más mayores, recordarán la serie de televisión de los años 80, muy... Entonces solo había dos canales y yo creo que todos veíamos esa serie, por lo menos de nuestra edad, que era V, Invasión Extraterrestre. Y recordarán que eran unos señores que además venían muy amables, nos iban a favorecer con toda su tecnología, nos traían todas sus mejoras, venían con una magnífica sonrisa, todos además eran impolutos, muy guapos, muy guapas, con unos trajes extraordinarios, todo era muy llamativo, todo era un envoltorio extraordinario. Y bueno, cuando nos damos cuenta, ya se empieza a ver en los finales del episodio, pues detrás de esa cara magnífica y amable nos encontramos con unos lagartos que lo que querían era devorarnos y que su intención era precisamente convertirnos en carne para su planeta extraterrestre. No quiero decir con esto que Albert Rivera sea un lagarto, es decir, ni que sea un reptil,
ni quiero, como alguno ha comentado, que nos sumamos a las teorías estas conspiranoicas de los reptilianos y las invasiones de lagartos que son los que nos han traído los conocimientos. No, hombre, no. Vamos a ser un poquito más serios. Es una metáfora para que de una manera visual y de primera mano los lectores, los oyentes, puedan percibir lo que queremos trasladar, ¿no? El Albert Rivera que nos venden, que solo le falta tener dos alas en los omóplatos y subir al cielo, no es así. Tampoco digo que sea un demonio, simplemente digo que no es un ángel. Y eso lo detallamos punto por punto en un libro de 240 páginas, dividido en 8 capítulos, con un prólogo también de nuestro compañero y primer presidente de Tercera Vía, Miguel Ángel Mateos, que lamentablemente no ha podido estar por una grave dolencia. Y en ese libro y en esos capítulos, pues detallamos desde anécdotas personales y características personales de Albert Rivera, personaje político que conozco desde el año 2006. En el año 2006 estamos hablando de casi 10 años, cuando él era un diputado, cuando tenía 3 ciudadanos en Barcelona, y contó anécdotas que entiendo que también caracterizan un poco al personaje. Y eso dedicamos uno de los primeros capítulos, que decimos que es un actor las 24 horas del día. Es una persona que no tiene, entendemos, unos sentimientos nunca de ira, o no se le percibe, ni de odio, ni de crispación, y así también lo traslada a los medios de comunicación. Pero alguien que es así, llega uno a pensar si realmente es humano, ¿no? Yo he tenido bastantes relaciones con él, en cuanto a conocimiento, charlas, discusiones, y siempre me ha llamado la atención el que nunca te mira a los ojos. Pero es curioso cómo siempre mira a la cámara. Es una persona que tampoco mira al suelo, mira al cielo. Alguno achaca que es muy tímido. Yo creo que es lo contrario, que es bastante soberbio y arrogante. Pero no voy a entrar en los aspectos personales, que yo creo que son importantes también, pero lo detallamos en el libro. Yo lo que quería detallar en uno de estos capítulos es todos aquellos trapos sucios que nadie conoce o que pasan desapercibidos por los grandes medios. Estamos hablando de la financiación de Ciudadanos. No sé si ustedes saben que Ciudadanos cuenta al menos con 3 fundaciones que escapan o han escapado del control de la Sindicatura de Cuentas catalana y del propio Tribunal de Cuentas. Ese tipo de cosas no se le perdonarían en ningún otro partido, le estarían todo el día dando bombo a esta cuestión. En el caso de Ciudadanos pasa absolutamente desapercibido. Lo mismo sucede con las donaciones. Hace bien poco salió a la luz que no eran capaces de demostrar o de justificar de dónde le había venido más de 600.000 euros de donaciones. Eso sucede en el Partido Popular o en el Partido Socialista, y bueno, tenemos, y con razón, ensalada de galletas a los dos partidos o dirigentes hasta que nos cansemos. ¿De Ciudadanos? No. Tenemos, como explica el compañero José Luis, el modelo de McDonaldización de la política que lleva a cabo Ciudadanos en su expansión territorial. Ellos simplemente son una franquicia en la cual piden al que se quiere incorporar pues una especie de, como de derecho de peaje. En este caso era el 100%, ¿no es cierto, José Luis? El 100% de las asignaciones de los ayuntamientos, de los grupos municipales que se daban a partidos que no formaban parte de Ciudadanos, y luego una mordida mensual a cada cargo público, aparte de que se le entregara la base de datos. Algo que también está sujeto a gran polémica, como han manejado las bases de datos de muchos de los afiliados de Ciudadanos. Eso tampoco lo verán ustedes en ningún sitio. Tampoco verán cómo los medios de comunicación fabricaron a Ciudadanos a través de una operación que está perfectamente contada en el libro. Ciudadanos en el año 2014, en diciembre del año 2014, en todos, en absolutamente todos los sondeos de opinión, no alcanzaba el 3%. No alcanzaba en diciembre, a 31 de diciembre del año 2014, es decir, no estamos hablando ni hace un año, no alcanzaba ni el 3% en intención de voto. Bien, el 11 de enero, lo que yo ya he bautizado como el efecto turrón, el 11 de enero en el país, lástima que no esté aquí ningún representante del país, que le hace una genuflexión diaria prácticamente a este partido, dicen en portada que Ciudadanos alcanza el 8% de los votos. Ya me explicaron ustedes que sin ningún dato relevante, simplemente pues que hemos comido mazapán y turrón y hemos visto pues el típico programa de Nochevieja, no creo que eso haya provocado que las masas de repente casi multipliquen por 3 la intención de votos de Ciudadanos. Era la percha, los que son periodistas saben de lo que me estoy mencionando, la percha informativa para justificar que estuviera haciendo el tour en todos los medios de comunicación. Ah, si el país le da un 8% y en ascenso, hay que llevarlo a la tele. Es lo que también bautizamos con efecto Pigmalión. Eso lo estamos viendo todos los días con las encuestas sobrevaloradas que están haciendo con Ciudadanos.
están logrando que de una mentira, aparte de machacarla, en el efecto más goebbelsiano de la palabra, se pueda convertir en una verdad. De hecho, las elecciones andaluzas se atrevieron a darles un 20% y cerca de 20 diputados en la Cámara andaluza y obtuvieron 7. En Madrid, en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento, todas las encuestas le daban el doble de lo que realmente obtuvieron en las urnas. No sé qué va a suceder en las próximas generales, pero ya les aseguro, y lo tengo clarísimo, que todas las encuestas están siendo infladas. Pero claro, a base de masajes mediáticos y de continuo preparación televisiva, pues es muy probable que un producto como este se termina vendiendo, porque ustedes que son consumidores como soy yo, cuando van a un supermercado y quieren un producto de cola, pues básicamente van a Coca-Cola o a Pepsi, y es porque no conocen incluso otra marca o no tienen otra visión, porque en la tele tampoco ven otra cosa. En política también sucede eso, es algo que también contamos en el libro. Hay mucha gente válida en España, muchísimo, en todos los rincones, que no salimos en la tele. Y no salimos en la tele porque no somos cómodos para el sistema. Y el señor Rivera y el señor Ciudadanos es muy cómodo para el sistema. Hasta el punto de que es, y así lo han denunciado muchos de sus afiliados, el brazo armado del IBEX. Pero no hace falta que lo denuncien los afiliados o ex militantes. Lo dice el propio presidente del Banco Sabadell, que declara ante el máximo apogeo de Podemos, cuando estaba rozando un 30% el primero en las encuestas, que había que hacer un Podemos de derechas. Alguno dirá que estamos contribuyendo a la teoría de la conspiración cuando decimos que detrás de Albert Rivera y de Ciudadanos pues están las grandes corporaciones, las multinacionales. Incluso en Alerta Digital salió hace poco un reportaje del Club Bilderberg, donde están todos los grandes poderes fácticos internacionales. Pero yendo a la historia y reciente historia de este país, tenemos un episodio muy cercano, y es como el Partido Socialista, que no tenía ninguna implantación real en nuestro país, en España, durante la transición, fue empujado por la CIA, por dinero americano y por el dinero del PSD, el Partido Socialdemócrata Alemán, para que sirviera de antídoto al Partido Comunista de Carrillo, al que pues, las democracias occidentales tenían miedo de que pudiera tener un poder real en España. Ese episodio lo hemos vivido en España en los años 70 y 80, y lo estamos viviendo ahora mismo en España en el año 2015. Eso lo contamos también en el libro. Contamos en el mismo cómo Ciudadanos no es un fenómeno nuevo. No lo venden como nuevo, pero Ciudadanos surge en el año 2006, su embrión en el año 2005, y ha tenido muchas experiencias políticas, en muchos de los casos rotundos y sonorísimos fracasos. Alguien no querrá recordarlo, pero Albert Rivera ya se presentó a las elecciones generales. Lo hizo en el año 2008 y obtuvo nada. Es decir, creo que no llegó ni al 2% de los votos en Cataluña. En el resto de España creo que no llegó ni al 1%. También se presentó Ciudadanos y tuvo una experiencia en el Parlamento Europeo, unido a una formación de extrema derecha como es Libertas, en el que el candidato era Durán, el señor de la ONCE, precisamente un dechado de virtudes y nunca implicado en ninguna polémica. Ese partido que por estatutos dice que es de centro-izquierda, ahora que se lleva a decir otra cosa, dice que no son ni de izquierda, ni de derechas, ni de arriba, ni de abajo. Dicen que son de los ciudadanos, siempre al sol que más calientan. Está documentado su opinión que tenía sobre los toros. Los toros ahora no le gustan porque parece ser que lo que vende es decir que no le gustan. Pero tenemos fotos de cómo sale a hombros de la Monumental de Barcelona y diciendo que había que defender los toros. Ahora el matrimonio homosexual es lo más de lo más. Pero tenemos declaraciones suyas en las que dice que eso era una manera de enturbiar el ambiente y generar crispación. Sobre esas cuestiones, miles. Incluso tenemos un tuit muy reciente, no tenemos que irnos muy allá, de que el que dice que el que pueda pactar con el PSOE en Andalucía es el cómplice y el colaborador de la más alta corrupción de los seres. ¿Quién es el que ha pactado en Andalucía? Ese ego, esa forma de ver la política tan narcisa, le ha llevado hasta que en estos últimos atentados, por los cuales trasladamos nuestra condolencia y nuestro más sentido pésame, pues cometiera la frivolidad de que lo más interesante que tenía que decir sobre esos atentados era una foto de él con la Torre Eiffel detrás, diciendo que aquí el año pasado había celebrado su cumpleaños. ¿Eso ha salido en algún medio de comunicación masiva? ¿Eso lo hubiera dicho Pablo Iglesias? ¿Lo hubiera dicho Mariano Rajoy? ¿Lo hubiera dicho Pedro Sánchez? Estaríamos hartos de verlo en cualquier espacio. Este libro es una sucesión de documentos, de textos, de testimonios en los que acreditan todos los trapos sucios que tiene Ciudadanos, que son muchísimos.
a todos los niveles, desde financiación, a contenido político, a cómo amañan, las primarias. Son los vendedores de la democracia interna, y aquí alguno está afirmando con la cabeza, es que ellos amañan las primarias con además un procedimiento nada democrático como es a través de un sistema telemático, por ordenador, es decir, allí no hay urnas. En Ciudadanos no se cuentan los votos que han dejado unos señores, no hay un interventor de cada candidatura que pueda verlo, se manda todo por internet a una central que controla el propio aparato y que son ellos los que dicen los resultados, debe ser como un auto de fe. Nos denunciaba Francisca Benito, que fue durante mucho tiempo subsecretaria de organización de Ciudadanos en Barcelona, que en su caso, que osó presentarse a las primarias en contra del criterio de la oficialidad, que el resultado tardó 16 horas en saberse. Ríanse ustedes de la cocina del CIS, como debe ser la cocina que hay detrás de la democracia interna de Ciudadanos. Luego, en el libro también contamos la experiencia desde nuestro punto de vista en Leganés, de lo que es la experiencia de Ciudadanos y Albert Rivera con Leganés. En Leganés, que es una ciudad que no es precisamente pequeña, está a 12 kilómetros de la capital de España, tiene 200.000 habitantes, maneja 200 millones de euros de presupuesto. Un partido modesto que comenzó en el año 2003, que es Unión por Leganés, ha logrado romper el bipartidismo. Romperlo de verdad. En las últimas elecciones municipales, el Partido Socialista obtuvo 6 concejales, el Partido Popular 6 concejales, nosotros 6 concejales, y la marca blanca de Podemos, que se llama Leganemos, 6 concejales. Nosotros llegamos a derrotar hasta el Partido Popular, que era el partido gobernante que tenía 12 concejales, escasos días antes de las propias elecciones. Allí Ciudadanos obtuvo 2. Tuvo en su mano, como tuvo en Madrid, como tuvo en Andalucía, el ejercer ese cambio que predican. Pero ese cambio que predican se convirtió en lo que realmente llevan a la práctica, que es mantener a más de los mismos de lo de siempre. ¿Y qué hizo Leganés? Pues, por pasiva, permitir que el Partido Socialista, que ha gobernado de 40 años, 36, nuestra ciudad, sea el que ahora a día de hoy esté al frente de la ciudad. El responsable de todo ello, aparte de los de arriba, es el concejal y portavoz de Ciudadanos, que precisamente hoy ha salido en todos los medios de comunicación, en especial en el Confidencial, que ha dado la primicia, que va a ser expulsado de Ciudadanos por mentir, como si hubiera mentido ayer o antes de ayer, o como digo yo, ya hasta me da, hasta siento hasta solidaridad por él, porque mi sensación es que los que echan o se van de Ciudadanos son bastante mejor que los que se quedan. Así que incluso hasta le doy una palmada en la espalda al compañero Jorge Pérez, porque conociendo todos sus defectos, es un santo comparado con lo que se queda ahí en esa organización. Nosotros contamos la experiencia de cómo Unión por Leganés, a través de la Confederación de Partidos Independientes, ya voy concluyendo porque creo que lo importante también es que ustedes participen, firmamos un acuerdo. Nosotros creíamos en lo que decía Albert Rivera, creíamos en lo que decía Ciudadanos, creíamos en la transparencia que predicaban, creíamos en la regeneración que defendían, creíamos que teníamos que dar un salto más allá de las típicas etiquetas ideológicas de izquierda y derecha y que había que centrarse en prácticas y en políticas concretas que beneficiaran a la gente, en especial a los más desfavorecidos, a los que no están protegidos por el poder ni por el dinero. Eso nos llevó a tener un acuerdo de colaboración con Ciudadanos para las Europeas. Ahí está contado en el libro cómo lo firmamos y lo suscribimos en el hotel Eurobuilding con todo el boato mediático. Ahí estaba El Mundo para dedicarle una página. Hoy se le echa falta que venga hoy a decir ni una sola línea. Allí, todos los miembros de la Confederación de Agrupaciones Políticas Independientes, CAPI, hoy llamada Tercera Vía, aportamos nuestros avales para que se pudieran presentar las europeas, nuestros recursos, nuestra petición de voto, y el compromiso que había es que nosotros le apoyaríamos en las generales, le apoyaremos en las europeas y ellos, evidentemente, cuando se dieran las municipales, se encargarían de no competir con nosotros o de buscar fórmulas de colaboración en las que fuéramos leales, porque se suponía que todos estábamos en el mismo barco. Bien, ellos obtienen 2 eurodiputados, el segundo, sin lugar a dudas, gracias a la colaboración y el apoyo de CAPI, que en ese momento integraba más de 400 concejales y aglutinaba cerca de 100.000 votos en diferentes municipios de este país, con lo cual pueden imaginarse la gran labor que hicimos en favor de que estuvieran al menos el segundo eurodiputado. Pues bien, una vez obtenido ese éxito, pues se olvidan absolutamente de todo lo cumplido. Pero además se olvidan de una manera rastrera, vil y traicionera, que demuestra las maneras que tienen. Nosotros solicitamos una reunión, porque así aparece en el acuerdo de colaboración, que se celebrara comité de seguimiento del acuerdo, y sin celebrar absolutamente ninguno, el señor Fran Hervías, muy conocido seguro por algunos de los que están aquí presentes,
la mano ejecutora de las mayores maldades que se perpetran, pero también se idean arriba. No creo que él sea precisamente el cerebro gris que las ponga en marcha, simplemente las ejecuta, como vil pretoriano que es. Nos dice por un correo electrónico, que ellos ya habían decidido que el acuerdo había tenido ya su sentido y que lo daban ya por cerrado, que lo daban ya por terminado y finiquitado. Esos son los señores que hablan de acuerdos, que hablan de consensos ante la ciudadanía, que hablan de la importancia de cumplir la palabra, la importancia de la ética en política, de la importancia de sumar, de tender puentes, todos esos eslóganes tan vacíos porque suenan tan falsos en alguien que sabemos que no los van a cumplir. Aquí contamos el testimonio de todo ello. Eso nos hace pensar que estamos ante un peligro público. En uno de los capítulos decimos que Ciudadanos puede ser o representar el fascismo New Age, una nueva fórmula de fascismo en el siglo XXI. Evidentemente ahora no se va con botas militares, ni se pega palizas absolutamente a nadie. Tampoco quiero decir con esto, porque sé que estarán deseando alguno tomando nota para presentarme una querella mañana de que estoy llamando a Albert Rivera fascista y a Ciudadanos fascista. No, digo que sus métodos, sus fórmulas, ese culto al líder, usted lo habrá vivido en sus municipios. En las elecciones municipales y autonómicas, el que se presentaba era Albert Rivera. El único cartel que aparecía, la carta que llegó a los ciudadanos de cualquier municipio de este país, era Albert Rivera. El mayor culto al líder que se ha podido vivir desde el siglo pasado en la Italia de los años 20. Así seguimos con el culto al líder y con fórmulas completamente, entendemos, poco democráticas que detallamos en el libro. Y para terminar, para que no parezca una sucesión de quejas o de denuncias o de lamentos, porque no es esa la función del libro, quiero concluir con un canto a la esperanza, a la ilusión y a la libertad. Yo creo que esa esperanza que ha surgido en diferentes partidos independientes, como fue en Leganés en el año 2003, pero otros muchos en otros sitios y gente que nos está acompañando, que también cristalizó en el 15M, que fue capaz de aglutinar en sus orígenes a personas de diferente ideología, de diferente tendencia política, buscando una regeneración real de este país, es decir, una verdadera segunda transición, que volviera a apoderar a los ciudadanos de lo que se había privatizado en el PP-PSOE, en el bipartidismo. Quiero decirles a todos ellos que hay futuro, que sigue habiendo futuro. Es una pena que Ciudadanos quizás retrase un lustro o una década esa verdadera regeneración y cambio real que necesita este país en cada uno de sus municipios, comunidades y en el conjunto de nuestra nación. Pero quiero que confiemos en nuestros vecinos, que confiemos sobre todo en las organizaciones más pequeñas, porque son las que tienen menos deseo de ambiciones políticas y el poder por el poder, como se han demostrado otras fuerzas políticas. Y yo lanzo un guante para que esa tercera vía real, una tercera vía que cree en la unidad de España, que cree en la regeneración de nuestro país, que cree en un Estado social y democrático, que sirva a los vecinos y no seamos los vecinos o los ciudadanos que sirvan al poder, yo estoy convencido de que eso se va a materializar. Y con esa reflexión y animando a todos los miembros que aquí estáis y agradeciendo vuestra presencia, que habéis llenado la sala, pues me pongo a vuestra disposición y también aquí los que nos acompañan agradeciendo una vez más su presencia. Muchas gracias a todos. Cualquiera de los miembros de la mesa, porque todos podemos contar alguna de las parcelas o incluso alguno si se anima a contar su experiencia personal muy brevemente, no vaya a quitar protagonismo al libro, ¿eh? Es broma. Yo no voy a contar mi experiencia personal, pues tampoco creo que me interese mucho, pero sí me gustaría preguntarle a Enrique. Enrique escribió un libro el año pasado, creo, me parece, hace un año, ¿no? Sobre Pablo Iglesias. Evidentemente en determinados medios no se te dio cancha, pero sí se te dio mucha cancha en, vamos a decirlo, en los 13TV, Libertad Digital, incluso La Sexta, alguna cosita más. Es una pregunta evidentemente tendenciosa la que te voy a hacer. ¿Tú crees que le van a dar esa misma cancha a Carlos? Viendo el personaje del que se trata, lo que apuntan las encuestas, manipuladas o no, cocinadas o no, casi seguro que sí, viendo cómo está dominada, como yo decía antes, pensemos que la televisión en España está en manos de dos señores que controlan, como yo decía antes, más del 80% del mercado y de las audiencias de la población. Viendo cómo está esto, yo supongo que no, pero yo también quiero hacer aquí el canto a la esperanza y supongo que no va a salir, no creo que salga en Telecinco, no creo que salga en Antena 3,
No creo que salgan en los canales públicos, que es donde además debería de salir. Pero yo haría también un canto a la esperanza en el sentido de que afortunadamente hoy la gran... ya empieza a haber población importante y que crea opinión que está en las redes sociales y que no está en la TDT manipulada, ¿no? Evidentemente hay mucha fuerza, hay la gran mayoría de la población no está en las redes sociales ni se la espera, pero bueno, ahí está. A ver, el nacimiento de un libro, como decía Carlos, es un parto y es muy complicado. Yo lo digo también por experiencia propia, porque a mí me costó, o sea, aunque luego al final se dio cancha de alguna manera en ese 10% de televisión que no está sometida a esos dos amos, costó más de un mes y me obligó incluso a rebuscar más documentación, que quizá tú también lo tengas que hacer y ve preparándolo, porque siempre es un trabajo muy arduo, porque aquí hay que demostrar todo y además está bien que sea así, como una investigación judicial y sacar documentos, fechas, reuniones, fotos, todo lo que sea posible. Y al final yo creo que ese trabajo sí luce, porque al final los ciudadanos, todos estos que manipulan el IBEX, los poderes fácticos, tal, yo confío en la inteligencia ciudadana en su conjunto. Y al final estas cosas se van abriendo paso. Y yo sí pongo un ejemplo, y nos vale ese ejemplo. Yo tuve serios problemas con los dos amos de la televisión, con Telecinco, que tuve que denunciarles incluso por censura, y con Antena 3. Pero sí puedo decir una cosa, y de hecho los periodistas hoy me lo dicen a mí, y me dicen así: Monedero tiene que dimitir por ti, por tu trabajo de investigación, por lo que sacaste de Venezuela. Las encuestas lo sitúan donde están, por ti. Y yo digo, no, por mí no, por ellos, porque no ha sabido gestionar nada. Porque cuando... A ver, aquí tenía que estar Albert Rivera contestando al libro este. El que se esconde, al final pierde. Y yo siempre recuerdo, yo publico la información económica de Monedero de Venezuela y se tira mes y pico escondido. Cuando ya no le queda más remedio, cuando ya era un clamor, al final sale tarde, mal, y al final tiene que dimitir. O tiene que dar un paso atrás. No sabemos si ha dimitido o no ha dimitido, es medio pensionista. Pero yo supongo que con esa insistencia, además conozco a Carlos de hace tiempo, y supongo que esa insistencia, y se lo pregunto, está más que asegurada. No le quepa la menor duda al señor Rivera. Se ha encontrado un grano que puede ser pequeño, el Leganés, quizás con esa mentalidad que tiene de desprecio hacia los pueblos, hasta el punto de que quiere hacer desaparecer al 90% de los ayuntamientos de este país, una de sus ocurrencias, que como se le dé mal a las encuestas la eliminará al segundo. Pues en Leganés somos 200.000 habitantes, pero somos como una aldea gala de Asterix, y va a hacerle sufrir, ya le aseguro, porque cuando se va con la verdad, y como diría aquel que ya falleció, de yo voy con mi libro y voy a hablar de mi libro, con este libro que es como una biblia en la que yo puedo defenderme y justificarme porque todo lo que está aquí es cierto, llegará lejos. Tardará más, tardará menos, pero estoy convencido, Enrique, como bien dices, que llegará. Y un último dato, y yo es una convicción que tengo por lo que he visto a lo largo de este último tiempo. Pienso que las encuestas, todas las que se están haciendo sobre Ciudadanos, tienen un efecto burbuja, un efecto hinchazón muy importante. Al final los resultados, bueno, esta conversación la podríamos tener dentro de... Sí, adelante. De sí. La sexta es... Sí, bueno, vengo a nivel particular, también os lo digo, no me mandé ni medio, vengo como periodista, aunque una prueba de lo que decía aunque antes. Trabajo en la sexta. En todo caso, quiero empezar a hacer una reflexión sobre los medios de comunicación. Es verdad que estáis poniendo mucho el foco en los medios de comunicación. Yo admito que seguramente una parte es cierta de lo que decís. Pero entiendo que muchas veces no sale porque quizá el poder económico que está detrás de los medios, o bien los anunciantes o los acreedores, que son los que abren y cierran el grifo, apoyan a Albert Rivera, y esa es la cosa de verdad, no que los medios lo saquen o no. Quizá están las empresas más que en los medios de comunicación. Ciudadanos creció sobre todo en Cataluña, y nació en Cataluña sin un control de los medios. Es decir, Albert Rivera aparecía en medios de comunicación más ligados a la derecha en España que en Cataluña eran residuales. Es decir, que el primer impulso no surgió de ahí. Curiosamente, cuando por ejemplo el Banco Sabadell decía que había que crear un contrapoder a Podemos, quizá porque a ciertos empresarios les interesaba, entonces sí que se expuso, apareció mucho más en televisión, quizá porque, no lo sé, quizá era una figura que interesaba, era un chico que, oye, era de Barcelona, hablaba bien, era guapete ante cámara y se le apoyaba, pero quizá por algún interés económico. Y ahí es donde quiero ir, ¿no? Hablabas de la financiación de Ciudadanos, de que tenía unas fundaciones ahí
que han sido observadas por el Tribunal, por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. Por lo que has investigado, hablo sin conocimiento de tu libro, pero te lo quería preguntar. No sé, ¿has podido ver cómo a ciertas empresas han metido dinero a Ciudadanos a través de su fundación, por ejemplo? Es decir, ¿cómo explicas el crecimiento tan grande de Ciudadanos tan rápido? Más allá de la política del McDonald's que me decías para entrar en todas las comunidades, por la vía de financiación, de entrada de dinero, a través de sus fundaciones, a través de su partido, ¿podemos ver ahí algo especial que no se haya contado? Bueno, ciertamente hay muchas formas de pagar o financiar una campaña. Está la que se hace con dinero. Se ha podido demostrar que hay 600.000 euros que son injustificables, es decir, que no han dado razones de dónde vienen esas donaciones. Se ha hablado del papel de Mercadona en la Comunidad de Madrid, se ha hablado de algunos otros medios, de algunos otros o incluso bancos, se ha hablado de que Rivera, la relación que tiene por haber trabajado en la Caixa, pero yo le hablo del pago en especie. ¿Cuánto vale cada minuto en televisión? Cuando precisamente en el análisis que usted hace de que los medios de comunicación los controlan las grandes empresas, nada es gratis, precisamente porque las empresas no están hechas para perder dinero, sino para ganarlo. ¿Por qué invierten minutos y minutos y minutos en un señor que en Cataluña siempre ha sido residual hasta las últimas elecciones? Recordemos que era la sexta fuerza política hasta estas últimas, hasta que se convirtió por efecto del país y en una coordinación. Están los grandes poderes. Pues mira, hay una. Sí, hay. Al paso de detrás del. Sí, no, lo voy a comentar. Hay un compañero de Ciudadanos, experimentado el segundo, que quiso presentarse a las primarias, lo contamos en el libro, que se quiso presentar a las primarias a las elecciones nacionales, a enfrentarse a Rivera, en el que creo que era el día 10 de julio. El 10 de julio anuncia de que él era un militante de hacía mucho tiempo, desde el año 2009-2010, lleva muchos años afiliado a Ciudadanos, y que había visto cómo había habido un cambio de Ciudadanos hasta octubre-noviembre de 2014 y de octubre-noviembre de 2014 en adelante. Y dice textualmente que está infiltrado y dominado por el Opus y por la FAES. Lo dice textualmente. Está aquí documentado en el libro. Al día siguiente, es expulsado, purgado y encima suspendido cautelarmente de sus derechos como militar. Eso sucede en cualquier otro partido. ¿Qué día nos sale un expulsado, un concejal echado, un miembro del partido purgado en Ciudadanos? Eso sale en el Partido Socialista, eso sucede en el Partido Popular, o sucede incluso en Podemos, y tenemos un escándalo. Yo creo que en tu pregunta te has autorrespondido. Es decir, las grandes empresas, es evidente que están financiando esta criatura. ¿Y por qué financian esta criatura? Porque les interesa al statu quo, al sistema establecido, a los poderes financieros, que no surgiera algo que sí que les daba miedo, como era Podemos. Podemos les daba miedo y buscaron un antídoto. Podemos decía unas cosas que ahora ya no las dice, porque también está domesticado. Pero echemos la vista atrás de lo que decía Podemos hace un año y pico. Salirse de la OTAN, salirse del euro, no pagar nada a los bancos, encarcelar a los banqueros. Eso ya no se oye. Pero es que eso fue lo que le dio un 20-tantos% en la intención de voto. Entonces, primero, con razón, porque tenía mucho que esconder, se desacreditó como línea política. Y segundo, se les ha domesticado. Ya sabes, ya algún día también se sabrá por qué. Y por otro lado, se creó un efecto pantalla, un contrincante más creíble que lo que era el PP y el PSOE. Nadie del PP y el PSOE era creíble cuando criticaba a Pablo Iglesias o a Podemos. Es decir, tiene un arsenal argumental Pablo Iglesias infinito para meterse con ellos. Pero cuando viene otro más o menos del mismo palo, es decir, no ha tenido la mancha de gestionar, pues ¿qué han hecho? Engrandecerle. Yo vuelvo a la pregunta en pasiva. Me has dicho que vienes aquí a título particular. Es decir, La Sexta, que le dedica horas, semanas, meses, hasta se montan, no sé si en La Sexta o en Cuatro, hasta se montan en un coche. Yo creo que hasta fuerzan las tres vueltas de campana para que vean que es que el hombre es que es inmortal. Se va al larguero, se va al tiempo de juego. Es que es increíble. Es decir, cualquier día tiene la capa de Superman. Mandaba la convocatoria a La Sexta, porque a mí me habéis llamado personalmente. Exactamente. Yo, y no porque me interesaba también el tema. No sé ni si lo habéis mandado. Claro. Sí, lo hemos mandado y machaconamente. Yo digo, si me interesaba, pillo. Valoro el trabajo de mis compañeros, porque no creo que haya nadie tan pesado como mi compañero mandando notas de prensa, llamando personalmente, me lo creo, sí. Acercándose a cada uno de los medios. Y absolutamente nada. Esta noche, el Banco Wyoming tendría una oportunidad, aunque sea en tono humorístico, de decirle, oye, que alguien le dice que usted es un lagarto de V. Ni siquiera eso. Porque seguramente que tenga órdenes de arriba para que ni siquiera eso, para que esto no se difunda. ¿Cuál es el mayor daño que tendría Albert Rivera? Que esto se difundiera. Porque además, no lo hemos dicho en la presentación, este libro
no tiene ningún ánimo de lucro. Todos los beneficios van a ir destinados a entidades benéficas. Absolutamente todo. Además, de un precio, entiendo, accesible, asequible, mejor dicho, que son 9,90. Que yo creo que es un precio para un libro ilustrado, con fotos, con esta documentación y 238 páginas, que yo creo que es asequible a cualquier bolsillo. Eso es lo que más daño le daría. Y yo animo a todos los que estéis aquí para que ejerzáis de, entiéndanse bien la expresión, de testigos de Jehová, de las verdades de este libro, y que lleguen a todo el mundo. Que hagamos también nosotros una tarea que la que no hacen los grandes medios, que no hacen la gran prensa. Yo agradezco tu presencia a título particular, encantado de que vengas, que eso llegue a la ciudadanía, porque sinceramente estamos engordando a un monstruo. Esto es un monstruo. Y lo decimos antes de las elecciones. Es decir, y lo digo cuando alguien me tache incluso de temerario. ¿Cómo usted se atreve a enfrentarse al que puede ser el presunto presidente del gobierno? Pues con mayor motivo. Porque a la ola todos nos subimos. Pero enfrentarnos a ella siempre tiene que haber alguien. Hubo alguien que murió antes de llegar al Everest, seguro. Pero ese que murió antes de llegar al Everest ayudó a que otros pudieran llegar. No sé qué nos pasará a nosotros políticamente, pero estoy convencido que llegamos a la cima, que es desenmascarar a este fraude que se llama Ciudadanos y se llama el Verde. Yo quería preguntarte, y supongo que a lo mejor en el libro está mejor explicado y que es una pregunta a la que te vas a enfrentar, ¿cómo justificas el cambio de criterio? Porque decía hace nada, estabas hablando de que estabais medio coaligando para las elecciones europeas. ¿Qué le dices a la gente que cree que esa V no es de lagarto, sino que es V de vendetta? O sea, ¿cómo les contestas a ellos? ¿Ha habido un cambio de Ciudadanos o de antes de que vosotros les apoyaseis ahora? ¿O es que lo has visto después de que os traicionasen? Por decirlo no, es muy fácil de verlo. El discurso de Ciudadanos, el discurso, yo lo sigo comprando. Es decir, lo que dice Ciudadanos, salvo algunas... en fin, algunas boutades o algunas cosas inconsistentes, es decir, ese discurso de tender puentes, de positividad, de regeneración, de cambio, de transparencia, lo que ellos dicen en Unión por Leganés y en la Confederación de Agrupaciones Políticas Independientes de Tercera Vía, lo seguimos defendiendo. Lo que nos hemos dado cuenta es que eso que ellos dicen no se corresponde con la realidad, y nos hemos ido chocando continuamente con que no era un caso aislado, sino que fue una parte sistemática de su razón de ser. La mentira, el amaño de las primarias, la traición, el engaño, y decir una cosa y pensar la contraria es algo que forma parte del ADN de Ciudadanos. Evidentemente, uno no descubre en una primera conversación informal cómo es alguien. Todos de visita, además, se suele decir que todos somos buenos. Evidentemente, que cuando nosotros vemos esa traición, nos damos más cuenta de cómo son, pero la traición se produce en noviembre del año pasado, octubre del año pasado. Hoy estamos en noviembre de un año después. Si hubiera habido vendetta, hubiera sido un caliente, lo hubiéramos dicho a la semana o al mes. Y lo hemos dicho cuando electoralmente nosotros no jugamos nada. Es decir, precisamente estaba buscando un momento en el que no jugamos nada para acallar, entre comillas, las críticas. Pero también digo una cosa, que no es más ciego el que no quiere ver, ¿eh? Y el que no quiera ver todas las cosas que aquí documentamos y decimos de Albert Rivera y decían, y que están en todos los medios y están en las redes sociales, no lo va a ver nunca, por mucho que le digamos. Perdón, no sé sí. Qué más. Yo quería abundar, aparte de alimentar un monstruo, yo todavía estoy afiliado. No sé por qué no me han expulsado, ¿eh? Porque es mi crítica. De hecho, a un grupo de gente que trabajábamos conjuntamente para intentar cambiar la deriva del partido desde dentro, los expulsaron todos. Yo le veo además un gran problema si llega a tener poder Albert Rivera. Imaginemos que por cuestión de pactos electorales termina de ministro. Yo que conozco los afiliados de Madrid, los que ocupan puestos clave, los que podrían terminar siendo gente de confianza, o sea, no hay nadie cualificado para gestionar una secretaría de Estado, o sea, nadie que pudiera ser, por ejemplo, el director, el gerente de un hospital madrileño, nadie que pudiera gestionar 500 millones de presupuesto. Y lo digo así de claro, ¿eh? O sea, gente que si era válida la han ido expulsando, porque cuando te venden que es el partido del talento, en realidad es el partido que expulsa el talento. Porque otro objetivo, aparte de fagocitar a UPyD, que también está detrás, porque UPyD sí era incómodo al sistema, se ha querellado con la banca. Es vender esta moto del talento, pero no quieren nadie que destaque. Si nos fijamos en los líderes políticos que han llegado algo aquí en Madrid, como Ignacio Aguado, son cajas de cartón. Ni carisma, ni capacidad de expresión, solo repetir constantemente. Anoche estuvo Miguel Gutiérrez, que por cierto debería de revisarse, está denunciado ante la Comisión de Garantías porque ha mentido en su currículum. Y no lo tocan. En Intereconomía, y de verdad, es que se me quedaron palos en el sombrajo.
Pues yo creo que Inmaculada, para darle un poco la palabra y todo luego a José Luis, puede comentar brevemente también, ¿no? Porque lo, sí, como presidente del Comité de Garantías lo sabe. Mira, muy bien, de primera mano. Tú has hablado de fechas. Buenas tardes, soy Inmaculada Sánchez, presidenta de la Plataforma por la Garantía Ciudadanas. Nacemos en el mes de octubre del año pasado y os puedo garantizar que a mediados de noviembre teníamos ya en nuestras manos más de 1.800 denuncias de afiliados, de afectados, de ninguneados, de maltratados, de despreciados, de acosados, de insultados, de perseguidos, y no estoy mintiendo. Dentro del colectivo de personas que se han ido o han sido echados de Ciudadanos aplicándole, y a muchos sonará, el famosísimo artículo 2.2, o sea, es que es famosísimo, porque es que se repite a lo largo de toda la geografía española. Hay mucho miedo, y la plataforma, lo que hemos hecho es recopilar, a ellos les hemos pasado toda la información que nos han pedido, siempre protegiendo al afectado. Y a lo que usted decía del señor este que está aquí en Madrid, le voy a contar una persona que tenemos en Andalucía. Yo soy cordobesa y vivo en Antequera. Tenemos, representando a Málaga, con lo que es Málaga, a una señora asturiana que no sabe leer sin la tablet. Todo lo que habla públicamente es leyendo su tablet. No sabemos quién le pasa la información, pero nos lo imaginamos. Y esta señora ahora, sin soltar su acta de diputada andaluza, se ha presentado a candidata para subir a Madrid al Congreso. Esto se repite en casi todos los sitios. Primero, ¿qué sabe esta señora de Andalucía? Segundo, ¿qué siente esta señora Andalucía cuando a la primera que ha podido, manipulando primarias, ha salido elegida? La verdad es que he visto por encima el libro, no he tenido ocasión de leerlo. Lo voy a leer con mucho interés, tanto yo como mis compañeros de la plataforma, que estamos repartidos por toda España, que es muy triste esto. Y la verdad es que la difusión de este libro yo creo que es la mejor manera de abrirle los ojos a los ciudadanos de verdad, a la persona que está en la calle, que se cree las mentiras que venden esta gente sin querer ver ni oír nada más. Ayer en un pueblo de Córdoba me preguntó un señor, ¿por qué la plataforma y los críticos no habláis? Y yo le dije, perdón usted, no hablamos, no, es que no nos quieren escuchar. Se han mandado durante este año y pico comunicados de prensa, he hablado con periodistas, se han convocado ruedas de prensa, se ha hecho lo indecible. Jamás hemos obtenido respuestas, salvo en casos como el de aquel compañero, que a ti no te conocía, pero compañeros como tú, que a nivel particular nos han escuchado. Esto es muy grave, porque hay una cosa que él no ha dicho. Ciudadanos atenta contra la ley de partidos de este país. Y eso es motivo suficiente para pedir una disolución de ese partido. Eso es lo más grave que hace Ciudadanos. Que no lleve adelante un pacto, mal, fatal, pero lo hacen más o menos todos. Que pacten con quien dicen que no van a pactar, mal, muy mal, pero lo hacen todos. Pero atentar, y hablo y repito, atentar contra la ley de partido de un país democrático que es España, me parece, no lo voy a calificar. Simplemente os diré una cosa para terminar. Hace unos meses me llamó una periodista y tuvimos una hora y pico de charla. La muchacha, sinceramente, aquí muchos soy víctima de este partido, se echó las manos a la cabeza. Y mi final de aquella entrevista fue decirle, y lo vuelvo a repetir, si el señor Albert Rivera llega a ser presidente de este país, yo me voy. Sí, alguna yo. Pregunta. Sí, tú, ¿verdad? ¿No? Sí, tú mismo. ¿Falta luego tú? Este señor. Adiós. ¿A usted también quiere preguntar? No, yo estaba diciendo ella. Es que yo me voy de España y se viene con... Sí, nos levantamos. Hola, mi nombre es Carmen López, la concejal díscola de Ciudadanos, la persona que ha tenido la campaña de información más grande en la historia de la democracia española. Acabo de llegar de Chicago
y he venido para un medio de comunicación de masas bastante potente a hacer un reportaje. Pongo a disposición de toda esta sala el participar en el reportaje de la manera que estime conveniente, porque si no, no salgo yo. O sea, voy a utilizar todos mis recursos para que todos podamos hablar y decir la verdad y que España sea de verdad un país democrático. Quería también ponerme a disposición de esta señora para que la plataforma... Me llamo Inma. Inma, ¿qué tal? ¿Tú te llamas Inma? Carmen, vamos, para que se pueda hacer también unas acciones legales contundentes. Porque en mi caso, por ejemplo, aparte de la difamación, que es un delito, también están las injurias del expediente de expulsión, que todavía no soy, sigo siendo miembro de Ciudadanos porque sigue sin estar firme. Aunque ayer mismo sale el señor Albert Rivera en El País hablando de los 23 ediles que han expulsado como si fueran solo 23, y exactamente, y dicen que yo estoy expulsada. Es la cuarta vez que me expulsa Ciudadanos de los medios de comunicación, la cuarta vez que me expulsa Ciudadanos y la cuarta vez que sigue hablando de los billetitos de avión, que es una campaña demagógica que falta la verdad. Me pongo a disposición y también los pocos recursos que tengo, que también soy letrada, pues nos vamos a los tribunales y destaponemos a esta gente. Y lo interesante es que sea antes de las elecciones, porque si estas personas llevan el control del poder, se acabó. Se acabó la democracia en España por mucho tiempo y va a costar mucho más trabajo expulsarlos. Aunque ellos, y estoy con otros compañeros que utilizo frases que he visto brillantes, utilizan el cortoplacismo perfectísimamente, con lo cual la careta se les caerá de aquí a poco, porque el cortoplacismo... a medio plazismo y largo plazismo se acabó. Pero para evitar la catástrofe, que puede ser el efecto de ese cortoplacismo de manera inmediata en España, en la España como está, esta España que nada más que la sostienen los pensionistas, porque trabajo no hay, dinero y salario digno no hay, etcétera, etcétera, pues hay que conseguir destapar la situación antes de que el IBEX 35 tome el poder definitivo para sí y para siempre en España. Esa es mi opinión. Muchas gracias y pongo los recursos que tengo. Muchas gracias, Raquel. Sí, luego usted y luego aquí, ¿vale? Buenas tardes a todos. Lo primero es felicitarte. Felicitarte porque tu valentía es nuestra valentía. Como te he dicho cuando estábamos aquí fuera, necesitamos más voces. Yo soy un expulsado igual, un orgulloso de ser expulsado. Nos conocemos muchos. De los que estamos aquí, más de lo que nosotros pensamos, con Isma, mi nombre es Alberto Banca, no me oculto, con Isma me conozco perfectamente, con Carmen, con Javier, con vosotros, con todos. Mi pregunta real contigo, siguiendo un poco con el hilo de todo lo que ha salido en la mesa y lo que ha dicho Enrique, ¿para cuándo la segunda parte? Es material. Material tienes todo lo que quieras, porque como bien dice Enrique, nosotros lo que nos dedicamos es a recuperar, a denunciar y a denunciar, yo también soy letrado, a denunciar desde el punto de vista argumentado, porque sabemos esta gente cómo se las gasta. Es decir, en el momento que salimos, estamos expuestos al pim pam. Y lo primero que te hacen es decirte que se van a querellar contigo. Eso es, vamos, ya lo sabes. Bueno, en mi experiencia personal, yo denuncié a todos los falangistas de Getafe, yo soy el que los puse de patitas a la calle, ¿vale? Y ellos fomentaron a los falangistas de Getafe para que se querellaran conmigo porque les había llamado extrema derecha, ¿vale? Estamos hablando de Ciudadanos Madrid fomentando que los que ha tenido que expulsar Barcelona, porque Madrid no quería expulsarlos porque tenían relaciones y vinculaciones fuertísimas y muy internas, con estos falangistas que se habían presentado por España 2000 en el año 2011 en Pinto, no los querían expulsar, los tuvo que expulsar Fran Elvias en un ataque ya de desesperación. Les fomentan que se queden conmigo, o sea que no estamos hablando, o sea, que lo hacen. Bueno, la demanda de conciliación fui y todo, estoy esperando todavía. Pero vamos, yo soy letrado, yo vivo feliz porque me muevo en el ámbito de los juzgados, pero evidentemente a cualquier particular, si le cae encima una querella, vive con un peso encima que no sabe cómo quitárselo encima. A mí particularmente me supone irme 5 minutos más a juzgado que estoy todos los días. Como bien dice Carmen, nosotros nuestra estrategia es atacarles en sede judicial, vamos a atacar todos los expedientes, el partido está en causa de disolución, como muy bien dice Inma, por vía de la ley de partidos, vamos a intentar acreditarlos más todavía, si pueden, en sede judicial, a través de la demanda contra nuestras
contra nuestras expulsiones, que fueron verdaderamente patéticas. Yo, insisto, mi pregunta, no vengo a hablar de mi libro, vengo a hablar de tu libro, ¿vale? Y mi pregunta es, ¿para cuándo tienes, cuándo nos ponemos en marcha? Hombre, acabamos de sacar el primero, ¿no? Acaba de salir a luz el niño. Mientras lo leen, no, vamos fabricando eso. Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Material dispuesto? Sí, sí. Es decir, yo creo que esta batalla tiene que ser coral, ¿eh? Tampoco considero que... No he nacido para ser héroe, ni para ser mártir, ¿eh? Ni me considero como tal, ¿eh? Ni me tacho, ni tengo esa pretensión. Pero sí quiero animar a mucha gente con mi ejemplo, con el ejemplo que estáis dando todos vosotros, es decir, yo no soy ni uno más ni uno menos, para que esto salga a la luz, porque por el bien de nuestra sociedad vamos a tener que salir muchos a la calle a dar la cara para decir esto, porque ahora es una gota que está cayendo en el desierto. Es decir, todo lo que decimos ahora mismo ante la gente es caer en saco roto, es predicar en el desierto, pero puro y duro. Pero bueno, también sabemos que una gota, día a día, orada más la piedra que un vendaval. Así que no desfallezcamos, nosotros la experiencia que tenemos en Leganés es esa, la de no desfallecer, la de ser constantes en el trabajo y por supuesto, segundo, tercero y cuarto libro. Lo digo y lo vuelvo a decir, Albert Rivera no sabe con quién se ha encontrado de rival. Creo que él no es aún consciente de ello, pero ya se lo digo. Y tanto que le gustan los debates, tanto que le gusta retar a los demás a decir y a no decir, yo le reto desde aquí mismo, cuando él quiera, donde él quiera y como él quiera, debatamos de esto y de lo que él quiera. Ya verán cómo no querrá nada. El valiente, el orador, el magnífico, el extraordinario, el que no se rompe después de unas tres vueltas de campana, Albert Rivera, debatir con alguien que además no deja ser un representante político de peso, que obtuvo 20.000 votos en las últimas municipales en nuestro municipio y que representa también a una confederación de partidos independientes como es Tercera Vía, que son muchos cientos de concejales y entre ellos también a nuestro compañero José Luis, que me gustaría darle paso, aunque fuera brevemente, antes de la última o de las últimas preguntas, pues si querías añadir algo, que no sabes más, sí, bueno, vale, con todo lo que tienes que decir y con lo que te vas a colaborar, no digas nada. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Carlos. Yo te he animado a escribir este libro. En definitiva, fue este verano, de una forma muy espontánea, me llamó y se acercó a Toledo. Y sí, le animé porque es joven, es una persona de principios, persona honesta, peleona, luchadora. Yo ya tengo mi carrera política más que amortizada. En política no he sido nada más que ser un buen padre de familia, un buen empresario y una persona cumplidora. Esa ha sido mi política. Entonces, conociendo la teoría que llevaba a cabo Albert Rivera con su partido, a mí me gusta hablar con la gente y mirarla a los ojos. En definitiva, en el tercer capítulo describo ahí un poco esta aventura, ¿no? Que fue un ida y vuelta del AVE, nada más. Yo no puedo en absoluto opinar de las interioridades que pueda tener Albert Rivera. No puedo opinar en absoluto de lo que ese partido pretenda no hacer con sus afiliados. Lo único que os puedo decir es una cosa. Es una trampa, no hay proyecto, es una estafa y tienen peligro. Yo cuando firmo un documento, que así fue, desde la Unión de Ciudadanos Independientes, nos brindamos a apoyarles, abrirle la puerta de par en par en Castilla-La Mancha e intentar de conseguir esos dos eurodiputados que se consiguieron. Y efectivamente se consiguió un magnífico resultado dentro de la modesta capacidad que tenía Ciudadanos de desenvolverse en todo el territorio nacional. Pero luego hay un después, un documento firmado, unos compromisos. Gente que tiene que concurrir a unas elecciones municipales bajo un proyecto, un programa. Yo podía haber sido candidato perfectamente al Ayuntamiento de Toledo, a las Cortes de Castilla-La Mancha o donde fuere. Pero ya uno cuando lleva una larga carrera, una cruzada de batallas con lo que es el panorama político de este país, uno quiere hablar con el interlocutor, verle los ojos. Fuimos a Barcelona. Nos reunimos en las Cortes catalanas y efectivamente Albert Rivera no estaba en esa reunión. No estaban, porque de antemano ya mandé yo. Todo eso se puede documentar si te animas a escribir el segundo libro, que no habrá desperdicio porque tengo documentación y desde luego a mi edad no me prestaría estar aquí haciendo el imbécil. Así de claro. En absoluto. Y aquí hay gente en la sala a quienes también les he sacado de las desvergüenzas de Ciudadanos,
gente que ha sido expulsada, martirizada, como he oído. A mí no me ha martirizado, porque yo jamás me afilié a ese partido, jamás pagué una cuota y, en definitiva, soy pues como algo neutro, pero el ojo puede decir lo siguiente. Cuando yo me siento en una mesa y tengo a un interlocutor infantil, así lo describo, con voz metálica, prácticamente una máquina era lo que tenía enfrente, sin alma, sin corazón, sin principios, sin programa, era una especie de hoja de cálculo Excel que solo respondía a otras órdenes distintas a las que ahí nos habían llevado. Entonces, primera pregunta. España no es un país de ciudades, es un país de pueblos, estaremos de acuerdo. El 98% de nuestra población no llega más allá de los 20.000 habitantes. Yo había leído, me gusta leer, cosa que en este país adolecemos de lectura, opinamos alegremente. No, hay que prestar lectura. Esta gente quiere, en definitiva, destruir España. Os lo digo como realmente lo siento. Quieren hacer desaparecer el medio rural. Además, Albert Rivera el otro día, para que veas, Carlos, que te lo comes con mermelada, no me cabe la menor duda, cualquier persona que lea un poquito se lo come. Y sin mantequilla. Tuvo la osadía de decir que este país quedaría en 900 municipios, 900 ayuntamientos. ¿En qué cabeza cabe que un medio rural como es España pueda venir un allegado desconocido, desconociendo el medio rural, y decir: vamos a suprimir todos los pequeños municipios de este país? Eso en Barcelona no sentó bien. Entonces nosotros, que venimos de un partido de pueblo, yo soy de pueblo, pues dije: señores, hasta aquí hemos hablado, yo estoy en una formación política, pues tengo mis principios, tengo mis ideas, más allá de las ideologías de los azules y de los rojos. En segundo lugar, y termino, y voy a concluir, lo que sí me preocupa es la situación económica, como ha dicho alguien de la sala, que este país solo lo mantienen los jubilados, la tercera edad, es verdad. El efecto Albert Rivera, al margen de querer tomar como prototipo la destrucción del medio rural, cosa que en Alemania ya lo hicieron, además él lo vende con aire fresco, si en Alemania lo hicieron en los años 60, con la Alemania Federal, la fusión de municipios. Luego, muy recientemente lo hicieron en Grecia, en el 2010, pensando que eso iba a salvar no al IBEX 35, a la Troika, que son primos hermanos. Pues, ¿qué va a ocurrir después de todo esto? Este libro tiene su fundamento. Nos van a vender a la Troika, va a haber problemas económicos, y el bipartidismo necesitaba a alguien que hiciese ese puente de plata hacia lo que podremos denominar la segunda Grecia de Europa, que puede que sea España. Termino diciendo que en la fusión de municipios hay un país que se negó rotundamente, que fue Francia. Por eso se mantiene viva económicamente, la quinta potencia a nivel mundial. Y hay un país que tampoco entró en ese panorama, que es un proyecto donde sería larguísimo y larguísima su exposición, que es Finlandia. Finlandia no ha tocado ningún pequeño pueblo, ninguna pequeña aldea, y Finlandia se está planteando de salir de la Comunidad Europea, y no sabemos cuándo, pero dentro de poco tiempo. Entonces, ese panorama que me diseñó ese niño adolescente con voz metálica hizo que yo, bajo mi punto de vista, quiero a mi país. Claro que no quiero azules ni quiero rojos, pero quiero una España plural, rural, con perspectivas de poder desarrollarse, y Ciudadanos, por desgracia, no ofrece esas perspectivas. Entonces, lo poquito que podamos hacer, la gente nos pregunta, y concluyo, ¿y ustedes a quién pueden aconsejar que den su voto? Pues yo no soy quien para aconsejar a nadie, pero sé perfectamente dónde votaré. Y creo que cada ciudadano debería de leer más, de instruirse bastante más de lo que hacemos, y sin arrascar más allá, Carlos, ya ponte manos a la obra con el segundo capítulo, porque me alegro que haya gente joven,
y que este país al fin y al cabo tenga futuro, claro que lo tiene. Así que muchas gracias por la invitación y cuenta con mi apoyo. Es apasionante el debate, vamos concluyendo esa pregunta. Usted y no sé quién más quedaba y ya concluimos. Hay algunas personas de aquí de la sala que sí me conocen. Yo soy José María García Lorente, una persona que se presentó a las primarias en la provincia de Toledo. Yo en principio mañana debiera haber estado en el boletín oficial del Estado representando a Ciudadanos en por Toledo y por una presunta, vamos a decir, presuntos amaños, que parece ser que es así, pero presuntos amaños, hasta que se vean en sede judicial. Me presenté en las primarias porque me lo pidieron compañeros de la provincia de Toledo, dado que una de las personas que iba a haber ido no tenía los 6 meses de afiliación. En consecuencia, no le validaban, concretamente el que va a aparecer mañana en el boletín oficial del Estado por la provincia de Toledo, por Ciudadanos, no llevaba los 6 meses, fue validado. Entonces hubo 2 o 3 personas que no tenían ese tiempo de antigüedad dentro del propio partido y al final el coordinador territorial, el famoso Antonio López, pues, y aquí nuestro amigo José Luis le conoce íntimamente, y yo también, pues al final decidió que no podían ir esas personas, sí el suyo, su valido, nunca mejor dicho, su propio valido. ¿Qué ocurrió? Él, de forma sorpresiva, nosotros nos presentamos, me pidieron los compañeros que yo fuera me presentara a las primarias, y entonces hubo unas votaciones. Me admitieron a todo esto con 7 meses de militancia. 7 meses de militancia. Y cuando me presento en las preprimarias es para ilustrar un poquito lo que dice el propio libro sobre los presuntos amaños de las primarias. Cuando yo me presento a las elecciones, no me ponen objeciones, empiezan a votar todas las personas que podían votar afiliados en la provincia de Toledo, y soy el más votado. Es decir, recibo 48 avales, el validado por él y su valido obtiene 40 avales, y hay otra persona también de la zona de Talavera, que consigue, de Talavera la Reina, que consigue 7 avales. Al final, todos muy contentos, sobre todo el famoso que nos han denominado el sector crítico, o los 150 de Toledo, de Castilla-La Mancha, que somos los críticos. Ahí hay 3 alcaldes, lo quiero decir aquí públicamente para que lo sepáis, hay 3 alcaldes que han firmado ese documento impugnando las primarias, y 30 y tantos concejales, en total 150 con afiliados IVA. Bueno, pues como bien indico, a partir de ese momento, sin saberlo, por una serie de circunstancias que luego lo motiva, desaparezco 87 minutos antes de comenzar las votaciones, 87 minutos antes de empezar a votar, desaparezco de la página web, se cae, y mi nombre ya no aparece, desaparece. A todo esto, esto fue concretamente el día 17 de julio, el 17 de julio, el 17 de julio que yo ni siquiera me podía defender físicamente, porque estaba en el hospital, me estaban operando, eso es grave además, me estaban operando, estaba con la anestesia. Cuando me levanto de la anestesia, al día 18, cuál es mi sorpresa, me dice: José María, no te hemos podido votar. Digo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Digo, pues nada, que te caíste de la página. Entonces, en definitiva, es un poco chistoso, pero hay que tomárselo con humor, hay que tomárselo con humor. Y al final, pues nada, que me quitaron. Te perdiste. Desaparecí. Entonces, al final, al quedar él solo, que no llegaba a los 6 meses, y había sido validado, y es válido, lógicamente, pues le por aclamación, que no. Es decir, que yo desaparecí por el Espíritu Santo. Eso es lo que quería decir, ilustrarlo, para que se sepa que es más serio. Usted muy bien lo que es la democracia ciudadana. Entonces, lo que yo sí pienso, una cosa que ya nos sirva un poquito de lección, yo creo que Ciudadanos es un peligro. Yo lo digo porque conozco y tengo mucha referencia a nivel de toda España, porque a partir de ese momento yo aparecía en la prensa y se han puesto muchísima gente en contacto conmigo de todas las 4 esquinas de España y parte del extranjero. Y entonces, a la hora, la verdad, todo el mundo es muy libre, que vote quien crea conveniente, pero que, como decía José Luis, que las personas se ilustren y lean y vean las cosas, porque esto tiene un peligro. Solamente quería decir eso. Muchas gracias. Pues
Muchísimas gracias a todos. Concluimos con la promesa de que habrá una segunda parte. Claro que sí.